Como parte de la labor humanitaria que a diario realizan los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, personal de Servicio de Vigilancia Aérea efectuó un vuelo a ambulancia la madrugada del domingo para salvar a dos pacientes quienes sufrieron un accidente de tránsito ocurrido en Río Claro de Guaycará de Golfito, en la zona sur del país. En ese lugar, dos vehículos colisionaron, lo cual provocó que varias personas resultaran heridas, entre estas un adolescente de 13 años de edad y un hombre de 35 años, por lo que el servicio desplazó a las 10:12 minutos de la noche del sábado el avión hasta la pista de aterrizaje de Coto 47 en el cantón de Corredores. Tras estabilizar a los pacientes, quienes presentaban politraumatismos, la tripulación voló hasta base 2 en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María en Alajuela, donde aterrizaron a las 2:20 minutos de la madrugada. Allí los esperaba una unidad del Cuerpo de Bomberos para trasladar a los heridos, uno al Hospital San Juan de Dios y el otro al Hospital Nacional de Niños.